Moradores de la Ciudadela, La Florida, en la calle Rosario Maldonado, se encuentran preocupados y a la vez indignados por personas de mal corazón que envenenan los animales de los hogares del sector. Ariana Salinas, moradora del lugar, expresó que junto a su esposo trataron de darle primeros auxilios, ya que se presume habría sido vidrio molido lo que ingirió el animal. En mi ciudadela están matando gatitos. El día de hoy, mi esposo a lo que bajó, aquí a la vereda encontró un gatito que estaba pidiendo auxilio, o sea, el gatito ya estaba como agonizando. Y si lo pueden observar también, sigue el gatito agonizando. Ya se le puso una inyección, se le dio enterogermina que nos recomendaron y se le dio un suero. Pero el gatito no reacciona, sigue así como agonizando. Según lo que parece es que le han dado vidrio molido porque el gatito ya no tiene masa muscular, está muy delgadito y ya no se quiere ni parar. También comentó que en días anteriores acabaron con la vida de una mascota que tenían ellos y teme que se vuelva a repetir esta situación. Es por ello que hacen un llamado a estas personas para que recapaciten y limpien su corazón. Sí, hace como de mes y medio, 2 meses, a mi gatito le dieron, en este caso fue cianuro, porque el gatito tuvo la muerte instantánea, lo tratamos de reanimar, se le dio todo lo que dicen carbón, que aceite, que eres, hasta llevarlo a la veterinaria, porque era en la mañana que lo encontramos también. A lo que fuimos, por la altura del colegio 13 de mayo, de la unidad educativa 13 de mayo, mi gatito ya murió. Se puso así, se retorcía y no pudimos ayudarle. Los moradores que viven en este lugar tienen sus mascotas y temen por la vida de sus animales, ya que estas personas acaban con la vida de estos seres vivos indefensos. Informó Alejandro Pino, Fusión Informativa.